El Ministerio de Producción tiene un esquema de formación de formadores y había hecho una selección de formadores de distintas incubadoras de empresas públicas y privadas y había generado un esquema de capacitación con el objetivo de que luego esos formadores siguieran adelante con un programa que se llama El Camino Emprendedor, que son cursos divididos en 6 módulos que se dictarán entre los meses de julio y octubre de este año. ¿Y cuál sería la participación concreta de la universidad en ese proyecto? Bueno, la universidad participa en tanto incubadora de empresas y va a estar dictando justamente ese trayecto de formación que se llama el Camino Emprendedor, que es enfocado justamente a aquellos emprendedores que quieren desarrollar sus propuestas, desarrollar un modelo de negocio, pero con un esquema de formación que no es la típica transferencia de conocimiento codificado, sino que se trata de desarrollar las habilidades emprendedoras con actividades prácticas, con actividades en donde no se trata estrictamente del proyecto del emprendedor, sino que a través de esta formación puede desarrollar su proyecto emprendedor y todo tipo de proyecto, digamos, ¿no? Esto entendido proyecto emprendedor en un sentido amplio, digamos, ¿no? Pueden ser proyectos culturales, no necesariamente tienen que tener una finalidad de lucro,